Un, dos, tres, y... Vale, pues soy Soledad Vélez, soy músico, vengo de Chile, vivo en Valencia desde hace 3-4 años y nada, desde entonces estamos tocando muchísimo, hacemos folk, indie, muchos detalles de blues, jazz, qué sé yo. La experiencia fue gratificante, fue súper bonita. La verdad, y nada, Manel, claro, o sea, son muy majos y muy buenos y lo disfrutamos bastante el concierto. Y estuvo muy guay, fue mucha gente. Y nada, surgió, qué sé yo, contactos y tal, que como propuesta se me propuso y me dijeron para telonearlos. Pues sí, en alguna de mis actuaciones salgo con alas. Que, qué sé yo, son igual en momentos bastante especiales. Y esto de la sala surgió porque tenía un amigo al que yo le comentaba, qué sé yo, me encantaría volar por la calle y cogerme unas alas, necesito unas alas conmigo. Y en un concierto, pues este chico llegó, me apartó del escenario y me dijo, toma, póntelas. Y desde entonces, pues a veces que las uso y son como un complemento ya también del concierto, del espectáculo en general. Sí, no, bueno, influencias. Básicamente mi padre y mis hermanas, que también hacen música. Y más que decirte nombres, que es lo que se suele decir siempre, ay, tal, del año 70 o de los 80, etc. Yo creo que las influencias que más que nada tengo es... Puede ser también de bandas, bueno, tanto de épocas anteriores como las de ahora, ¿sabes? Que surgen y recolectas detalles de distintas bandas y de todo eso, haces una mezcla y te quedas con lo que más te gusta y también ayuda bastante al momento de, qué sé yo, componer y trabajar una canción. Pues hay una canción que tengo en mente que, ¿cómo es que se llama? De Cat Steven, creo que es. No me acuerdo el nombre. Bueno, ah, no, se llama, sí, se llama Father and Son, creo. Pues siempre es mejor estar acompañado. Hay en algunos momentos, ocasiones que igual es mejor hacer un concierto solo, pero más que nada por, qué sé yo, la intimidad que puedes llegar a crear con el público. Pero, no sé, siempre he creído que mientras más, pues mejor. ¿Por qué? Porque la música camina mucho mejor, ¿sabes? Hay muchos más factores, más detalles. La mente la tienes sujeta a distintas... partes del escenario y yo creo que es más enriquecedor, es mucho mejor tener y andar por ahí con bandas. Pues es un mundo yo creo que bastante competitivo porque hay muchas propuestas musicales, que es algo bueno, no es que sea nada malo. Lo de la descarga gratuita yo creo que es algo que favorece muchísimo siempre y cuando no entregues todo el pack del álbum, porque si no, no tiene sentido tampoco, qué sé yo, vender vinilos a menos que seas un amante de los vinilos y que te guste todo aquello. No lo sé, yo creo que simplemente hoy en día enseñas tu propuesta y tal y es que no sabría decirte más o menos cómo lo afrontas, o sea, trabajamos mucho. Y no sé, yo creo que es algo ya más individual. El arte en general supongo que lo veréis al momento de crear algo y de lo único que tienes que preocuparte es de enseñarlo y ya verán los demás si esto camina o no. O sea. Sí, no, claro, uno de los principales metas en el futuro es poder sacar esta música al extranjero. Me vine aquí a España y la cosa está funcionando más o menos aquí bastante bien.
Pero también como irnos a Inglaterra o países donde se hable el inglés, porque claro, como bien dices, canto en inglés y compongo en inglés, también pretendemos irnos a Latinoamérica y en el mismo país, que soy chilena, pues ver cómo va la cosa allí, que al parecer sí que están atendiendo bastante, ya ha sacado algún artículo o algo así la Rolling Stone de Chile y en alguna que otra revista y vamos, o sea, que te reconozcan en tu país además es bastante bonito. Sí, no, o sea, claro, ahora estoy con el sello Salvaje de Sevilla, con el que editamos y grabamos Black Light in the Forest. Y nada, tenemos planes, por supuesto, de grabar un long play de 10, 12 canciones que salga y sería fantástico que saliera a principios del próximo año o a mediados y seguir haciendo conciertos, salir de España, seguir trabajando, ensayando, componiendo, recopilar más información y que esto no se acabe. ¿Sabes? Sí. Esperemos que todo vaya bien. Stay tonight, 'cause I